noches empezamos aquí, bueno, pues dentro de los canales deportivos de verano, pues uno especial dedicado al taekwondo, al ayer y hoy del taekwondo, las promesas del taekwondo. Y bueno, hoy empezamos con una entrevista pues a una campeona, Carla Gil. Bueno, pues recientemente conseguía esa medalla de oro en ese Open de Andorra. Subcampeona de España en categoría cadete, menos de 59 kilos y muchísimas cosas. Buenas noches, Carla. Hola. Bueno, cuéntame un poco, vamos a hablar un poquito primero de ese triunfo ahí en el Open de Andorra, en ese Open internacional. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, llegabas allí un poco la primera vez, ¿no? Sí, es la primera vez que salgo de España en taekwondo. Y fui con el club Odori de Arucas. Amigo Vicente. Sí, de Vicente. No fui con ellos porque ellos suelen ir a sitios de fuera de España y nosotros no. Bueno, es uno de los únicos clubes que sale de España, de aquí de Gran Canaria, entonces fui con ellos y una experiencia súper bonita. Cuéntame cómo fue esa competición. Bueno, ¿cómo fueron las previas? ¿Cómo fue un poco todo? Empezaron con precadete, un nivel muy alto, la verdad, porque al pensar que son niños de menos de 10 años, 11, tenían un nivel bastante alto, lo que no se suele ver aquí en España, y me sorprendió eso. Y bueno, después, cuando llegas tú a competir, pues tú entras en la categoría cadete, menos de 59 kilos. ¿Cómo fue ese primer combate? El primer combate siempre entras más nerviosa porque no es un sitio donde tú conozcas. Y bueno, entras más nerviosa, pero igualmente muy bien. ¿Sí? ¿Y cómo fue ese primer combate? La gente era grande, se veía fuerte, pero al estar acostumbrada a competir con gente aquí mayor que yo, no es algo que te afecte mucho. ¿Compites con una española, con una francesa? Una francesa. ¿Y cómo fue? El combate al principio estaba más reñido, pero ya después fui cogiendo confianza y después te vas relajando y bien. Bien, ¿no? Sí. Y al final pasas la ronda y el siguiente combate. El siguiente combate con una Andorra, de ahí. Muy bien, también ya entré con más confianza y ya con más pensamientos de que podía llegar, sí, a la final. ¿Ese era el paso previo a la final o sí, otra vez hubieron tres combates? Hubieron tres combates, incluyendo el de la final. Sí. Y llegas a la final y ¿cómo lo ves? Contra una de España, de Andalucía. Muy bien, la chica era bastante alta, más alta de las anteriores, pero bien. Porque tú eres cadete de primer año. No, yo soy de tercero y al próximo año paso a ya junior. Ya pasas a junior, vale. Pero tienes ahora mismo 13 años, ¿no? Sí, tengo 13 años. O sea que claro, dice uno, 13 años, es pequeñilla todavía, pero ya con 14 ya eres junior. Sí. Y eso porque está así la... Bueno, con 14 ya eres cadete, pero como yo soy de diciembre, los cumplo, vale, más tarde. Y por eso ya te ponen en la categoría. Sí, junior. Sí. Y al final, ¿consigues vencer? Sí. ¿Y qué te sentiste tú en aquel momento? Pues muy bien, al ser la primera vez que salgo de España para competir en taekwondo, no era una cosa que te lo... Iba por ella, pero no era una cosa que te esperaba en un primer momento. Te proclamas, el año pasado te proclamas subcampeona de España en la categoría de menos de 59 kilos, cadete. ¿Cómo fue aquello? Buah, pues una experiencia súper bonita, encima la viví con mi club y en más confianza, súper bien. Súper bien, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasó en la final? En la final yo entré más al ser la primera vez que cogí medalla en un campeonato nacional. Entré como muy que pase lo que tenga que pasar. Relajada. Sí. Entonces, al no, en plan, no tenía el pensamiento de ir a por el oro, pero ya cuando me vi con la plata no. Ya te diste casi por satisfecha, ¿no? Sí. Me decía tu entrenador fuera del micrófono que este año estás preparándote para ser campeona, sí, de España. ¿Y eso? ¿Te ves con ganas, te ves con fuerza, ves con ilusión? Sí, ya veo que soy capaz y quiero en diciembre conseguir el oro en el Campeonato de España. Hablamos de cómo empiezas tú en el taekwondo, porque tú empiezas con 8 años, ¿no? Sí. Y de repente, ¿por qué te da a ti por el taekwondo? ¿No te da, pues, yo qué sé, por el baloncesto, porque eres alta?
por el fútbol, bueno, el fútbol ya a lo mejor no, pero por otro deporte. Yo antes estaba en gimnasia rítmica, pero empecé con taekwondo porque mi tío es mi entrenador y seguí. Y ¿entraste después con 8 años al gimnasio? Y me gustó. Al principio no me lo tomaba tan en serio, pero ya después, pasado el tiempo, vi que me gustaba, que iba consiguiendo cosas y ya me lo empecé a tomar más en serio y quería conseguir metas. En tu casa en La Garita tienes montado un medio gimnasio, ¿no? ¿Y eso qué? Porque tú quieres seguir entrenando, aparte de cuando vienes al gimnasio, seguir. Sí, los días que no puedo entrenar o que no festivos o algo, pues bajo al garaje y entreno con mi hermana. ¿Qué ha significado para ti Luis Rodríguez? Pues Luis es mi tío y aparte de mi tío es mi entrenador y le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí y por mi hermana en todo este tiempo. Nos ha ayudado un montón en el taekwondo y gracias a él estoy donde estoy. ¿Es muy duro como entrenador o suele aflojar, tirar, afloja, tira, afloja? A ver, es duro porque aparte de ser mi entrenador es mi tío, entonces quiere que yo llegue a donde cree que puedo llegar, entonces nos exige bastante. ¿Más que al resto o lo mismo? Lo mismo, pero el tema de familia, ese plus que tiene sí. Tú de tío, parece que tira un poco más, sí. ¿No? Me decías fuera del micrófono, ¿no? Me lo decía Luis y creo que tú también lo afirmabas, tú quieres llegar. ¿A dónde quieres llegar? A mí me gustaría llegar a unas olimpiadas. O ¿Te ves allí en las olimpiadas? Pues, sí. ¿Converter ya te das por satisfecha o tú no, vas a por no, todo? Yo quiero estar allí. ¿Y con medalla? Sí. Sí, ¿no? Te va a costar, ¿no? Porque además sabes que es un camino duro, ¿no? Sí, no, mucha gente llega a unas olimpiadas, pero me gustaría mucho. Hombre, y además España en femeninos en las olimpiadas más o menos también tiene potencia, ¿no? Sí. Tiene fuerza, ¿no? Eva Calvo y Y en masculinos hemos tenido Gran Canarios medallistas, sí. ¿No? Nicolás García M, que bueno, la anécdota, y tú la sabes, que nos decía yo lo entrevistaba en nuestro estudio con 14 años a los dos hermanos, los gemelos, y yo les dije que bueno, que los quería ver con una medalla olímpica, me daba igual el color, pero los quería ver con una medalla olímpica en el estudio. Y efectivamente así fue. Sí. Además Nicolás me llamaba, el padre me llamaba, Ibrahim, el día que conseguía la medalla en Londres, me llamaba esa misma tarde-noche y me comunicaba que tenía esa medalla y que me la iba a traer, que la iba a traer al canal deportivo y al final la trajo. O sea que, bueno, pues por lo menos también hemos tenido otras olímpicas como Paola o como Tai, que la hemos entrevistado más jóvenes y al final han sido olímpicas. O sea que parece que tenemos buen fario nosotros y de repente te podemos echar esa suerte que hace falta también. ¿Tus padres que te apoyan o dicen, bueno, estamos? Sí, mis padres, a pesar de que en Gran Canaria no hay muchas competiciones, intentan que vaya a competiciones de fuera y ponen ese esfuerzo para que también nos podamos. Sí, claro, porque el competir aquí siempre son los mismos, ¿no? Sí, aquí nos conocemos todos. Ya vas a un campeonato de España, a un Open fuera o algo, y parece que no es la misma gente de siempre. Te tienes que estar acostumbrando a los requisitos que tienen las otras, porque no son buenos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que cuesta, ¿no? Sí. Cuesta dinero y cuesta esfuerzo y cuesta entrenamiento y cuesta muchísimas cosas. De aquí a ahora tienes el Campeonato de España, lo más cercano que te viene ahora es el Campeonato de España. No, hay un Open en Tenerife el 30 de junio y también vamos a ir, el club va. ¿Y es un Open internacional o es nacional? Es internacional, el Open creo que es internacional. O sea que eso significa que puede venir más gente de fuera. Y eso tú vas con muchas ganas también, sí, ¿no? Sí. O sea, que te ves también con medalla. Sí. O sea, que ya tú ahora todo lo que ves lo ves con medalla. Se intenta, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Vamos llegando al final de esta entrevista con Carla, pero yo qué sé, mirando la cámara, ¿qué le dirías tú a los jóvenes
que están ahora iniciándose en el taekwondo, ¿qué les dirías tú? ¿Qué es lo que hay que hacer para llegar, por lo menos, a lo que tú has llegado, a ese Open, ser medalla de oro, ser subcampeona de España, posiblemente en diciembre campeona de España, posiblemente olímpica dentro de unos años? ¿Qué les dirías tú a ellos? Pues que yo hace unos años no me veía con esos objetivos y no me veía donde estoy ahora, y que yo creo que sí se puede si te lo propones e intenta cada vez proponerte más objetivos, y o sea, yo que creo que sí se puede llegar. Sí se puede, que es la frase que se utiliza últimamente en temas políticos. Pues Carla, gracias, desearte lo mejor, que ese final de junio pues te traigas una medallita ya para ir empezando en el Open de Tenerife, y bueno, el Campeonato de España, que te vea yo de campeona, y por qué no. Y además, aquí queda, que esa medalla olímpica, que el canal deportivo la vea cuando la traigas tú para Gran Canaria. Gracias, Carla. Nada. Bien, pues hacemos una pequeña pausa. Hemos hablado con Carla Gil, toda una campeona. Y bueno, y además, sueltilla en la entrevista, que es lo que a mí me gusta, que también los jóvenes, pues bueno, pues se acostumbren también a los medios de comunicación. Hacemos esa pequeña pausa y nada, en unos segundos estamos con Luis Rodríguez, que es el entrenador y también director de este club Godwin. Hacemos el alto, enseguida estamos con ustedes. Freedom come, freedom go. La Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria te invita a practicar, a través del entretenimiento y aprendizaje, el deporte más completo para tu formación humana. El ajedrez, además de otros beneficios, te ayudará a potenciar tu rendimiento escolar. Las concentraciones y escuelas de ajedrez impartidas por los clubes y la propia federación te permitirán adquirir un nivel que te iniciará en el divertido espacio de la competición. Vive nuevas experiencias y amistades a través del apasionante mundo del ajedrez. Pídenos información en la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, teléfono 928-335-538. Diviértete aprendiendo y practicando ajedrez. La cafetería Churrería Los Duendes te invita en sus amplias instalaciones, situadas en el centro comercial La Minilla, a unos completos desayunos con exquisitos bocadillos, sándwiches, destacando los churros únicos fabricados con aceite de oliva y secreta fórmula de elaboración que los hace inigualables en Canarias, acompañados de un buen chocolate. Menú diario con una extensa carta de platos de la cocina canaria e internacional que complementarán sus almuerzos y cenas. Todo esto dentro de un horario ininterrumpido de 7 a 22 horas, en un ambiente familiar y de excepcional servicio, con amplia terraza exterior y 2 horas de parking gratuito. Le esperamos en el Centro Comercial La Minilla, calle Pintor Juan Guillermo. Cafetería Churrería Los Duendes, somos diferentes. La Federación Insular de Vela de Gran Canaria, en colaboración con la Fundación DISA, te invita a navegar este verano, participando en los diferentes campamentos y campus que te ofrecen las escuelas de vela Juan Carlos I en Las Palmas de Gran Canaria y Joaquín Blanco Torrent en Puerto Rico. Además de las enseñanzas de vela, habrá otras actividades como kayak, juegos y talleres que te harán pasar un verano inolvidable. La variedad de cursos, campamentos y campus ofertada te permitirá elegir de acuerdo a tus preferencias. Para información e inscripción, llámanos al teléfono 928-291-567 o contáctanos a nuestro mail o página web. Diviértete navegando, el mar te espera. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección
te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. La Academia Náutica de la Federación Insular de Vela te ofrece obtener la licencia de navegación antiguo titulín en un solo día. Te permite manejar embarcaciones de motor hasta 6 metros de eslora y motos de agua tipo C en navegación de día, alejándote hasta 2 millas de la costa. Infórmate en el teléfono 928-291-567 o en nuestro correo página web. Nuestra experiencia y profesionalidad nos avalan. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
Corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. La Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria te invita a practicar a través del entretenimiento y aprendizaje el deporte más completo para tu formación humana. El ajedrez, además de otros beneficios, te ayudará a potenciar tu rendimiento escolar. Las concentraciones y escuelas de ajedrez impartidas por los clubes y la propia federación te permitirán adquirir un nivel que te iniciará en el divertido espacio de la competición. Vive nuevas experiencias y amistades a través del apasionante mundo del ajedrez. Pídenos información en la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, teléfono 928-335-538. Diviértete aprendiendo y practicando ajedrez. La Academia Náutica de la Federación Insular de Vela te ofrece obtener la licencia de navegación antiguo titulín en un solo día. Te permite manejar embarcaciones de motor hasta 6 metros de eslora y motos de agua tipo C en navegación de día, alejándote hasta 2 millas de la costa. Infórmate en el teléfono 928-291-567 o en nuestro correo página web. Nuestra experiencia y profesionalidad nos avalan. Seguimos aquí en este canal deportivo dedicado al taekwondo, dedicado a, bueno, pues decíamos el ayer y hoy, promesas y realidad. Y la realidad, bueno, pues lo veremos después de esta entrevista que vamos a hacer a Luis Rodríguez Pereira. De Luis, bueno, director del club Goduro, del club de taekwondo Goduro. Bueno, muchos años metido en este deporte. Luis, bueno, antes que nada, saludarte y
muchos años en este deporte. Este deporte que tiene, que engancha, ¿no? Porque tú, aparte de tu trabajo, después tienes el gimnasio, te metes aquí muchas horas, sí, muchísimas horas. Y además yo sé que la gran mayoría de los clubes de taekwondo no son negocios. Eso tienes que tener cuidado porque te puede costar. Sí. Engancha este deporte. Sí, sí, engancha. Yo empecé en el mundo del taekwondo en el 89, en el año 89. Y sí, es como todo. Yo creo que inicialmente te metes a practicar un deporte y poquito a poco, no sé, me imagino que pasarán otros deportes con otras personas, ¿no? Pero a mí me tocó el taekwondo, me metí a entrenar, empecé a entrenar con mi hermano y la verdad que me enganchó. Desde esa época me enganchó y he querido... A mí de todas formas siempre me ha gustado el tema de la docencia. Uh-huh. El tema de la docencia. Entonces yo he intentado pues formarme. He sacado las titulaciones correspondientes, he sacado los cinturones correspondientes, porque mi objetivo siempre había sido formarme. Yo empecé en el taekwondo con 18 años. O sea, empecé ya grandito. Y sí, fui a algunas competiciones y estuve bastantes años así practicando como deportista. Pero mi objetivo, creo que yo desde mis comienzos fueron la formación. Me gusta mucho la formación y lo que tú dices, ¿no? Que no descansa. Yo tengo un trabajo fuera de esto, que es el que me da de comer. Eso te iba a decir. Y este me da alegría. Esto me da alegría. Yo salgo de trabajar y no paso por casa. Yo salgo de trabajar, entro en el gimnasio, me cambio en el gimnasio y ya estoy aquí ya, pues, hasta las horas que me dé. Que te dé. Es un hobby. Luego, aparte, tengo la suerte de compartir este hobby y este deporte con mi familia. Tengo a mis hijos practicando taekwondo, mi mujer me ayuda también aquí en el gimnasio y yo no lo considero un trabajo. Uh-huh. No es un negocio, por supuesto que no es un negocio, todo lo contrario, pero da muchas satisfacciones y con eso me quedo. ¿Cómo ves el taekwondo actual? Porque bueno, tú me hablas del año 89, ¿cómo era aquella época? ¿Cómo lo ves hoy? Hombre, el taekwondo antes era, yo considero que era mucho más marcial, ¿no? Esto es un arte marcial coreano y era un poco más marcial. El taekwondo, desde que nos incorporamos a hacer deporte olímpico, se ha convertido mucho más en un deporte, más que en un arte marcial. Hombre, sus orígenes son marciales y siempre tendrá eso ahí, pero se ha convertido más en un deporte olímpico actualmente. Y ha evolucionado muchísimo, sobre todo a nivel competitivo, pues se ha buscado mucho más la protección de los competidores. Antes se competía sin casco, prácticamente sin protecciones, y ahora pues se ha buscado más el espectáculo y la protección del deportista. Y principalmente yo creo que la evolución del taekwondo ha ido encaminada hacia convertirlo en un deporte, más que en un arte marcial, y en proteger a los competidores. Esa yo creo que ha sido la evolución fundamental que yo he visto en estos años en el taekwondo. El peto electrónico ha ayudado mucho, sobre todo a los jueces, ¿no? Sí, en todos los deportes. El tenis utiliza el ojo de halcón, es decir, en todos los deportes hay que... Yo creo que no podemos avanzar al margen de las tecnologías, ¿no? Es decir, no podemos depender de un árbitro que está sentado en una esquina fuera de la zona de competición y si ve o no ve el golpe, ¿no? El peto electrónico yo creo que ha sido un cambio que muy positivo para el taekwondo, porque se elimina la parte subjetiva del árbitro, que puede o no puede ver una determinada acción, y es algo, decir, totalmente objetivo. Claro, de cajón, si suena, suena. Es decir, ¿no? En función del tipo de la categoría y del peso del competidor, se establecen unos parámetros, una potencia, una serie de cosas que se informan en el ordenador, y si das como tienes que dar con la potencia necesaria y con la parte del pie que corresponde, ahí no hay lugar a error. Entonces yo lo veo muy positivo. De hecho, no solo el peto, ahora se han introducido los cascos electrónicos. Antes también si hay un golpecito también allí también, va a sonar. Sí. Entonces cada vez se están eliminando más los criterios subjetivos de los árbitros, que no es que tengan, es decir, no es que sea una crítica hacia ellos, sino que le estamos quitando un poquito el peso de decidir en determinados momentos si una acción puede ser puntuable o no. Y me parece positiva la evolución.
Hablamos de tus competidores, hablamos de Carla, que la entrevistábamos unos minutos antes. Carla Gil, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves tú a esta niña que, bueno, va por buen camino, ¿no? La veo sobre todo centrada. Es decir, yo creo que en todos los deportes te puedes encontrar con niños o niñas que ves tú que tienen un gran potencial y ahí se quedan, ¿no? Con ese gran potencial. Tienen cualidades innatas, tienen, no sé, tienen algo que tú lo ves y dices, este niño, esta niña puede llegar muy lejos. Pero no vale con eso. Ella lo tiene prácticamente todo. Ella tiene unas cualidades innatas, desde chiquitita practica gimnasia, entonces tiene muchísima flexibilidad, que viene muy bien para el taekwondo. Pero luego tiene madurez, tiene 13 años, pero es que tiene una madurez muy grande, es humilde, importantísimo en el deporte, tiene una gran humildad y una gran capacidad de sacrificio. Nosotros tenemos programado un entrenamiento con ella, semanal, que consiste fundamentalmente en entrenar 6 días a la semana. Ella entrena 6 días a la semana y un día descansa. El día que no puede venir aquí, entrena en su casa y entrena con... Y le comentaba que tenía un medio gimnasio allí, ¿no? Sí. Ella, por iniciativa propia, a sus padres, les pidió que unos reyes, que le comprasen unas colchonetas, ¿sabes? Y ahí se ve... Por eso te digo, ahí se ve cuando alguien... Quiere llegar. No quiere decir con esto que vaya a llegar, pero sí quiere decir que tiene muchas posibilidades para llegar porque le pone ganas, le pone tiempo, le pone lo que tiene que poner y luego tiene unas cualidades que la verdad que son envidiables para este deporte. Uh-huh. Si aquí hubiera un centro de alto rendimiento, ¿se conseguirían más logros? Si esos deportistas, hablamos del taekwondo, que destacan, que pudieran destacar, si hubiera aquí un centro de alto rendimiento, pues eso es muy utópico. Por supuesto que si hubiese un centro de alto rendimiento, por supuesto que saldrían muchos más deportistas, eso está claro. Es decir, un centro de alto rendimiento pues concentraría a los mejores deportistas con los mejores técnicos y eso sería un plus que seguro que traería muchísimos éxitos al deporte canario. Es difícil, es muy difícil que monten. Te digo lo de los resultados porque en Madrid hay un centro de alto rendimiento, en Barcelona hay un centro de alto rendimiento y los resultados están ahí. Madrid y Barcelona son potencias en taekwondo, entonces potencias porque no, de hecho de aquí han salido a esos centros. Muchos, aquí tenemos unos deportistas que han salido, que claro, primero tienes que destacar a nivel nacional, primero te quedas campeón de España, consigues determinados logros y a partir de esos logros pues ya te llaman, te becan y ya empiezas a trabajar ahí y ahí ya das el salto, ¿no? Aquí hemos tenido a Adrián Cifuentes, hemos tenido a los hermanos García M. Ahora mismo actualmente tenemos un centro de alto rendimiento a Rosana Simón, hemos tenido a los hermanos González Correa, hemos tenido a muchísima gente, muchísimos canarios en centros de alto rendimiento que se ha notado la progresión una vez han dado el salto a ese centro, ¿no? Lo difícil es llegar ahí, a entrar en ese centro de alto rendimiento. Difícil llegar. Uh-huh. Sobre todo, yo creo que más aún si cabe, los canarios. Uh-huh. Es decir, la hermana de Carla, se llama Ania, este año ha ido a estudiar a Madrid, a la Universidad de Madrid. Estaba entrenando con nosotros y se ha ido a la Universidad de Madrid y está entrenando actualmente en el gimnasio Kioto del maestro Eduardo. Cuando tiene vacaciones, cuando tiene días libres, viene para acá y entrena con nosotros. Se ha notado muchísimo la diferencia en unos meses entrenando en Madrid. ¿Por qué? Porque en Madrid y en la península en general, fin de semana sí y fin de semana también, se trasladan a competir. Claro. Se trasladan a competir, es decir, allí se van a donde sea. A donde sea, se van, cogen un coche, alquilan un coche y para donde sea. Entonces, yo creo que es como en todos los deportes, ¿no? Un deportista muy bueno se lesiona, recupera la condición física, pero para llegar al nivel que tenía previo a su lesión, necesita ritmo de juego, lo que se llama ritmo de juego. Nosotros necesitamos ritmo de combate. Nosotros en Canarias hay un grandísimo nivel, pero yo creo que no tenemos ritmo de combate. Es decir, necesitamos salir, necesitamos rodarnos y es muy costoso. Entonces yo creo que eso es un punto que a nosotros nos perjudica bastante, porque claro, nosotros el ritmo de combate lo tenemos aquí, con los mismos siempre, con los mismos competidores, nos enfrentamos a los mismos rivales. Y eso no luego llegas a Península y lo notas la diferencia. Por eso ahora estamos apostando muy fuerte
por nuestros deportistas. En este caso, Carla es la niña que ahora mismo está destacando en el club, y estamos intentando pues eso, unir fuerza con otros clubes, en este caso con el maestro Vicente del Club Odori, porque él sale muchísimo a competir y tiene muy claro que ese es el camino. El camino, ahí están los resultados de él, lleva 35 años en un gimnasio en Arucas, o 36 creo que son, y tiene campeones de España y de Europa, y ha obtenido con José Miguel Pérez de la Fuente un tercer puesto en el Campeonato del Mundo. Es decir, ha obtenido unos resultados increíbles, y yo creo que se deben a eso, ¿no? Primero a su buena labor, y segundo a que rueda mucho a sus competidores. Nosotros nos hemos montado en ese barco, él nos ha abierto las puertas, no solo a nosotros, sino a los clubes que estén interesados, y estamos apostando fuerte ahora por eso, por unirnos y salir todo lo que podamos para que los competidores se rueden, y en las citas importantes, dígase campeonatos de España o otro tipo de campeonatos internacionales, estén ya rodados para que se puedan enfrentar con garantía. Uh-huh. ¿Cómo son las relaciones con la Federación Insular y con la Federación Canaria? ¿Cómo lo lleva? Las relaciones, yo te voy a ser sincero, ni buenas ni malas. Es decir, ahora mismo con las federaciones, yo trabajo en mi club, yo vengo de trabajar, entro, y el 90% de los, bueno, no voy a decir el 90, pero el 80% de los campeonatos a los que voy son campeonatos open, libres, que vamos nosotros por nuestra cuenta, y no tenemos relación directa con la federación para asistir a esos torneos. La Federación Canaria ni la Insular colabora. Yo no sé si pasa lo mismo en todas las federaciones, no lo sé. No quiero que se tome como una crítica, simplemente digo que la Federación Canaria Insular no colabora, por lo menos con nosotros no nos ha sucedido, cuando te desplazas a Península a competir como club, en uh-huh. Open o en determinadas eventos que se produzcan. La Federación Canaria y la Federación Insular organizan sus eventos, que nos viene muy bien, organizan sus eventos, sus provinciales, sus regionales, sus campeonatos, está muy bien, nosotros participamos y nos sirve de rodaje, y ayudan a los niños, a los no tan niños también, a desplazarse a campeonatos nacionales cuando van representando a la federación, ¿vale? Es decir, ellos hacen unos provinciales, unos regionales, y unos niños que se clasifican pues se van al Campeonato de España, y las federaciones, en este caso la Canaria, la Insular cuando es un regional, abona todos los gastos de esos deportistas, que está muy bien, porque es un rodaje más y es un apoyo más. Pero en lo demás, realmente la relación con la federación no es... No, es decir, nosotros trabajamos de puertas para adentro y no... Ni buena ni mala. No tenemos demasiada relación. No hay una relación demasiado fluida, simplemente. Uh-huh. Los medios de comunicación, ¿cómo tratan al taekwondo? ¿Cómo tratan, por ejemplo, todo esto que ha salido, lo de Carla? Bueno, con tu club, ¿cómo lo ves? En diciembre, cuando se quedó subcampeona de España, tuvo bastante repercusión. Uh-huh. Ustedes fueron de los primeros que vinieron aquí, lo cual le agradecemos, igual que ahora. Y la verdad que el Canarias 7 lo publicó, y salimos en la radio, en la COPE, y salimos en Televisión Canaria, uh-huh. en dos programas de Televisión Canaria, y la verdad que tuvimos bastante repercusión mediática. Lo que pasa es que sí noto que la repercusión mediática se produce cuando hay un gran triunfo, un gran logro. En esa época, en diciembre, más que por Carla, fue por un logro del club, porque llevamos 5 competidores al Campeonato de España, y 4 de ellos se quedaron medallistas, uh-huh. y una en cuarto puesto. Entonces fue un logro, yo creo que grande del club, de los deportistas, y tuvo bastante repercusión mediática. También tuvimos la campeona de España más joven de Canarias, Adriana. Entonces yo creo que fueron pequeñas singularidades que claro, fueron pequeñas cosas que hicieron que los medios de comunicación se interesasen, porque veían que había noticias, ¿no? Teníamos la campeona de Canarias, campeona de España más joven de Canarias, y teníamos un club que se había desplazado al Campeonato de España con 5 competidores y habían conseguido 4 medallas. Ahora, con el logro este de Carla, pues hemos tenido la repercusión de ustedes. Fue el fin de semana pasado. No lo sé. Igual esto hace igual que todavía que es, los medios. Claro, medios igual vengan. Es todavía reciente, uh-huh. y nos llama algún medio, ¿no? Echamos en falta eso, ¿no? Echamos en falta un poco el apoyo más continuado, ¿no? Es decir, uh-huh. Carla y varios deportistas del club se han quedado campeón de Canarias este año. Ha habido campeones de Canarias, ha habido campeonatos regionales, y no lo he visto en los medios.
yo no lo he visto en los medios, esos campeonatos. No sé. Esperemos que reaccione Luis. Se nos ha acabado el tiempo de la entrevista que me dan aquí en televisión. Bueno, por parte nuestra desearte lo mejor, que bueno, porque Carla ya le dije que la quería ver con la medalla olímpica, que me la trajera, y bueno, sobre todo porque que siga sacando todos esos deportistas, esos jóvenes deportistas, porque además, gente como tú, o como tu mujer, o como muchos, si no estuvieran, aquí no se haría deporte, porque los intereses creados a veces perjudican más que beneficiar al deporte, y en el caso tuyo, bueno, la forma desinteresada de venir, de crear esos jóvenes deportistas, esos campeones, bueno, yo creo que ahí lo dice todo. Si me permites un segundito nada más, yo primero pues agradecerte tanto en diciembre como ahora que hayas venido un poco a visualizar un poco el taekwondo. Ya no hablo de club, no hablo de Carla, hablo del taekwondo en general, que ha venido a visualizarlo tanto en diciembre como ahora. Eso es muy de agradecer, porque hoy en día pues sí que vemos que las noticias, si no son de grandes clubes y de grandes deportes en masa, pues no se visualizan mucho en los medios de comunicación. Y aprovechar la ocasión también e invitar a las empresas, a los empresarios, a estos jóvenes deportistas. Yo no hablo de club, no hablo de Luis, no hablo del club Coduro, que a estos jóvenes deportistas pues los ayuden a esos desplazamientos que hacen a la península, a veces con pequeñas ayudas. Cuando nosotros vamos a la península en un campeonato, pues necesitamos quedarnos una noche en el hotel, necesitamos alquilar un coche, necesitamos, pues con pequeñitas ayudas de esas, pues podemos ayudar muchísimo a estos deportistas, simplemente hacer ese llamamiento y... Bueno, ahí queda, y seguramente algún patrocinador que pueda haber por ahí, además, sobre todo porque esto es deporte y no intereses como en otro tipo de deportes que posiblemente esa publicidad que invierten no va a repercutir en jóvenes deportistas. Luis, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bien, seguimos aquí en Canal Deportivo, este especial de verano dedicado al taekwondo y dedicado al ayer y hoy. Hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Freedom come, freedom go. La Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria te invita a practicar a través del entretenimiento y aprendizaje el deporte más completo para tu formación humana. El ajedrez, además de otros beneficios, te ayudará a potenciar tu rendimiento escolar. Las concentraciones y escuelas de ajedrez impartidas por los clubes y la propia federación te permitirán adquirir un nivel que te iniciará en el divertido espacio de la competición. Vive nuevas experiencias y amistades a través del apasionante mundo del ajedrez. Pídenos información en la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, teléfono 928-335-538. Diviértete aprendiendo y practicando ajedrez. La Academia Náutica de la Federación Insular de Vela te ofrece obtener la licencia de navegación antiguo titulín en un solo día. Te permite manejar embarcaciones de motor hasta 6 metros de eslora y motos de agua tipo C en navegación de día, alejándote hasta 2 millas de la costa. Infórmate en el teléfono 928-291-567 o en nuestro correo página web. Nuestra experiencia y profesionalidad nos avalan. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias.
No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. La cafetería Churrería Los Duendes te invita en sus amplias instalaciones, situadas en el centro comercial La Minilla, a unos completos desayunos con exquisitos bocadillos, sándwiches, destacando los churros únicos fabricados con aceite de oliva y secreta fórmula de elaboración, que los hace inigualables en Canarias, acompañados de un buen chocolate. Menú diario, con una extensa carta de platos de la cocina canaria e internacional, que complementarán sus almuerzos y cenas. Todo esto dentro de un horario ininterrumpido de 7 a 22 horas, en un ambiente familiar y de excepcional servicio, con amplia terraza exterior y 2 horas de parking gratuito. Le esperamos en el Centro Comercial La Minilla, calle Pintor Juan Guillermo. Cafetería Churrería Los Duendes, somos diferentes. La Federación Insular de Vela de Gran Canaria, en colaboración con la Fundación DISA, te invita a navegar este verano, participando en los diferentes campamentos y campus que te ofrecen las escuelas de vela Juan Carlos I en Las Palmas de Gran Canaria y Joaquín Blanco Torrent en Puerto Rico. Además de las enseñanzas de vela, habrá otras actividades como kayak, juegos y talleres que te harán pasar un verano inolvidable. La variedad de cursos, campamentos y campus ofertada te permitirá elegir de acuerdo a tus preferencias. Para información e inscripción, llámanos al teléfono 928-291-567 o contáctanos a nuestro mail o página web. Diviértete navegando, el mar te espera. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, seguimos aquí en este especial del verano del canal deportivo y decíamos el ayer y el hoy. Hombre, ayer. Tenemos aquí a Camilo Alemán Macías, bueno, el árbitro internacional con la máxima categoría, que es la S, de Special, como dirían los ingleses. Bueno, para nosotros es un lujo tenerlo aquí esta noche con nosotros. Buenas noches, Camilo. Buenas noches, José Luis. Bueno, cuéntanos un poco, hace tiempo que no te entrevistamos, ¿cómo va tu carrera de arbitraje con la máxima categoría? Tener en Canarias un árbitro es un lujo, como tú, ¿no? Pues mi quehacer o mi trayectoria como árbitro internacional yendo a campeonatos internacionales, digamos que actualmente sigo prácticamente igual que toda la vida, porque si no voy a uno, voy a otro, y realmente es lo que me motiva, lo que me gusta a mí, los campeonatos internacionales, y allí arbitrar, y en momentos críticos que se pueda echar una mano a algún canario que esté, un deportista canario que esté allí, o cualquier español en general, pues si se puede echar una mano para resolver algún problema, también siempre bajo la legalidad posible. Claro, claro, o sea que tú siempre echas una mano dentro de lo legal a los representantes nuestros, sí, que están por ahí. Igual que hacen, digamos, los representantes y árbitros de otros países que dentro de la legalidad intentan, digamos, apoyar cualquier posible fallo, error o injusticia que se pueda hacer
con sus conciudadanos, digamos. Hay que decir que Camilo, bueno, siempre nos acompañó durante un tiempo junto con Pacheco en ese torneo Islas Canarias, bueno, Isla de Gran Canaria en su última etapa, ese torneo internacional, pues nos acompañaba en los comentarios. Bueno, hablaremos de ese torneo. ¿Te sientes reconocido en tu tierra, en Canarias, como que tenemos un árbitro internacional, estás apoyado, estás subvencionado en tus viajes? O sea, ¿te sientes como en casa? Pues moralmente, por la gente buena, entre comillas, que hay dentro de nuestro deporte, siempre me he sentido apoyado y me sigo sintiendo apoyado. Pero como en todos los colectivos, hay gente que te pone piedras en el camino y otras que no. Entonces, con las buenas me siento apoyado, con las malas, pues me da igual porque no me repercute mucho porque sigo arbitrando los campeonatos internacionales y voy a seguir. Por parte de la Federación Canaria, ¿te sientes apoyado, te sientes reconocido, te han hecho alguna vez algún homenaje? Pues de la directiva de la Federación Canaria actual, digamos que hay una relación de stand-by, porque llevan un sistema, una política que yo no he compartido desde el principio, donde intenta que sigamos por una pauta, un camino que no es el que yo creo éticamente que hay que seguir. Por lo tanto, me ha apartado, sigo con lo que me gusta, que es seguir arbitrando los campeonatos internacionales, y si algún día cambian la forma de llevarse a tipo de política o cambia el equipo directivo, ya veremos si podemos, digamos, volver a tener una relación más estrecha. Pero mientras tanto, no te ves tú. Como lo que me gusta es el arbitraje internacional, yo sigo mi camino, y los que estén ahora en la directiva, pues que sigan el suyo. A nivel de arbitraje, has llegado a lo máximo. ¿Qué te falta? Unas Olimpiadas, pero para ir a unas Olimpiadas también tienes que tener el apoyo de tu propia Federación Española. Y exactamente. Todos los países mayoritariamente presionan a la Federación Mundial para que su país tenga como mínimo un representante en el arbitraje. Pues resulta que en nuestro país ha habido unos problemas, digamos, judiciales, donde estamos todavía en ese proceso, que no sé cómo terminará, donde en vez de apoyar a que haya un representante arbitrar en unos Juegos Olímpicos, pues ha sucedido que ha habido algún Juego Olímpico que se ha quedado de España sin representante español. Porque además tú tienes la máxima categoría para estar ahí, ¿no? Bueno, la tenía sí, desde hace atrás, ¿no? Sí, desde hace años. Actualmente tengo la clase S, que es la clase especial, que es la máxima. Ahí está la clase P de principiante, después se pasa a la tercera, después la segunda, después la primera, y después cuando está 10 años en la primera clase ya pasa a la clase especial. Puedes ir con primera clase incluso a los Juegos Olímpicos, pero si no hay presión política de tu país, es imposible. Y si tú estás en una regional y tu federación regional no presiona a la federación nacional, y después encadenadamente la nacional no presiona a la mundial, pues nunca llegará a una olimpiada, pues porque el apoyo político es primordial. Yo le decía a Luis, que anteriormente lo entrevistamos en este especial del verano del Canal Deportivo, que el taekwondo engancha, ¿no? Porque a ti te ha enganchado. Yo no sé cuántos años llevas practicando taekwondo, pero muchísimos, ¿no? Yo empecé sobre los 14 años, bueno, antes empecé en judo. O sea, ¿tú de judo te pasas hasta...? Con 10 años empecé en judo, después lo dejé. Después, como me gustaban las patadas, yo veía las películas de Bruce Lee en aquella época y vi que el taekwondo que estaba en un gimnasio que había en la Portura Morales, en Pura Bacarán, que estaba el maestro Lee allí. Fui un día y como iba de patada, que es lo más que gustaba, yo no sabía muy bien, solo sabía que era de patada. Fui allí, me apunté y me fui involucrando hasta que he llegado a la actualidad. O sea, que hablamos de muchos años, ¿no? Sí, sí. Engancha entonces, ¿no? Los años 80, 80 y poco, 82, 83, por ahí. O sea, que llevas más de 30 años en el taekwondo. Sí, en el taekwondo, sí. ¿Y no te aburres? A pesar de que algunos hayan querido aburrirte, ¿no?
pues que sigan intentándolo, pues, y se terminarán aburriendo ellos de intentar aburrirme, porque no me van a aburrir, porque eso lo llevas dentro. Y yo, de hecho, he probado todas las facetas que hay en el taekwondo, sea exhibición, sea llevar el tema de campeonato de punce, sea llevar el campeonato de combate. He probado todo, y lo que he sentido que más me atrae es el arbitraje de combate. Por lo tanto, actualmente sigo, como todos los años que llevo, sigo arbitrando en diferentes países, y voy a seguir haciéndolo, y es lo que me gusta, ¿eh? Y ya está. Y aparte ahora tienes también tu parte de docencia, ¿no? O sea, porque estás como maestro también en este club, en el Club Oduro, ¿no? Sí, en el Club Oduro intento apoyarlo al maestro Luis lo máximo que esté en mi mano, y se echa siempre la mano que se pueda. Incluso a veces hacemos una charla, como intentaremos hacer, como este fin de semana voy al Open de Luxemburgo, donde se va a poner en práctica los nuevos cambios del reglamento de combate. Entonces, como va a ser ese campeonato, ya vamos viendo las interpretaciones que se hacen allí, e intentaremos que la semana que viene el maestro Luis organizará, junto con varios clubes que se quieran añadir a la charla, y le daré una pequeña charla sobre estos cambios nuevos que ha tenido el reglamento a nivel internacional. Uh-huh. ¿Cómo ves tú el taekwondo en la actualidad? Tú que llevas 30 y tantos años, ¿cómo lo ves? Pues el taekwondo, canario. El taekwondo canario, pues el taekwondo canario, en mi isla de Gran Canaria, que estaba, digamos, en su apogeo hace unos años, pues desgraciadamente ha bajado bastante, precisamente por políticas que yo no comparto, que es la que estaba diciendo antes, de la directiva actual de la Federación Canaria, que ellos sabrán por qué quieren seguir por ese camino, pero si no hay un cambio de actitud, de mentalidad o de directiva, que tome un camino más fuerte y con más ganas de sacar adelante todos los pequeños valores que tenemos aquí, porque tenemos una cantera impresionante. Uh-huh. Y con poca ayuda, si tuviésemos más ayuda institucional, tanto a nivel político, como lo que estabas comentando antes con el maestro Luis sobre un centro de alto rendimiento. El centro, claro. Que eso hace años que yo lo oía, cuando yo era principiante del taekwondo, que se iba a crear un centro de alto rendimiento o de tecnificación aquí en Gran Canaria, pues no se ha hecho, y es una pena, porque si se hiciera, pues los logros iban y se porque iban a conseguir, si es así, ¿no? han salido medallas, y te puedes imaginar todas las medallas que podían salir. Uh-huh. Como árbitro, ¿qué te queda? Como árbitro, lo único que me queda es a unos Juegos Olímpicos. Y Dios sabrá. Pero que sabe que no, que eso no es achacable a ti, sino a otra circunstancia. Exactamente, porque quiera o no, a nivel. Tú en los campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, tú has estado en todos ellos. Campeonato de Europa, Copa del Mundo, preolímpicos, campeonatos continentales preolímpicos, en test olímpicos. He estado en todo, menos en unos Juegos Olímpicos, por cuestiones políticas, por no compartir unos pasos y unos criterios que no. Aquí se ficha a la gente, ¿no? Aquí se ficha a la gente. A la gente que no está de acuerdo, vamos. Que no está de acuerdo o si está de acuerdo. Uh-huh. Pero bueno, si dentro de su conciencia queda los que han hecho algo bueno y los que han hecho algo malo. Claro. Yo hablaba con Luis, hablamos de los medios. ¿Los medios de comunicación cómo los ves tú con respecto al taekwondo? ¿Se apoya? ¿Tiene la repercusión que debería tener este deporte, o te parece a ti que pasan un poco del tema? Pues teniendo en cuenta que desde años atrás que han sacado en Canarias varios medallistas, entre ellos Nicolás García Amme, que sacó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, pues creo que deberían de tener un poquito más de apoyo, dar un poquito más de apoyo a los deportes minoritarios, como el taekwondo, que ha demostrado que saca, sí, bueno, sus resultados. Claro, pero que no ha repercutido en los medios, ¿no? No, porque siempre yo creo que se mueve otro tipo de intereses y tira más mejor para los deportes más mayoritarios, como el fútbol. Uh-huh. Pero me gustaría que tomaran más conciencia
a corto o medio plazo para que en un futuro se apoye más a los deportes como el taekwondo. Vamos llegando al final de esta entrevista. Me imagino que a final de año hay elecciones, porque ya se cumple el ciclo de la federación tal. ¿Cómo lo ves? ¿Va a haber movimiento? Tú no te vas a presentar, eso lo tengo. No, yo no me voy a presentar porque tengo otro tipo de ocupaciones y realmente lo que me apasiona a mí, lo que me gusta es el arbitraje internacional, y el día tiene 24 horas y no le puedo dedicar más tiempo a los asuntos personales, laborales y al arbitraje internacional, que tengo que aprovechar las vacaciones de mi trabajo para ir a viajar a otros países, que como vivimos en Canarias nos cuesta más horas y más aviones cogerlo. Por lo tanto, yo no me voy a presentar, pero me gustaría que hubiese gente implicada en los clubes que se den cuenta que la política que ha llevado la directiva actual, o los apoyan para que la cambien, o apoyan a otro tipo de personas que puedan cambiarla, porque si no, el taekwondo en estos 4 años ha ido bajando en Gran Canaria una barbaridad. Si no cambian, mal vamos. Pues Camilo, desearte lo mejor. Bueno, sé que viajas a Luxemburgo. Sí, mañana. O sea que vas a estar ahí, bueno, pues en tu salsa, ¿no? Que sí, porque en mi salsa. Cuando tú arbitras, estás a gusto ahí y es donde tú realmente disfrutas, ¿no? Claro, exactamente, porque es que lo vivo. Por eso te digo que no es que me dé igual quiénes dirijan el taekwondo aquí en Canarias o no, porque no me influye, eso no, ya a mí no me influye, porque yo, digamos que mi faceta, ya yo pasé por todas las facetas aquí a nivel regional y nacional, yo estoy ya en una faceta de campeonatos internacionales, pero me gustaría que la rienda y el futuro del taekwondo en Canarias en general y en mi isla, en Gran Canaria, vaya a más y a mejor de lo que está actualmente. Yo creo que eso es importante. Desearte lo mejor, que te veamos en esas Olimpiadas, que te las mereces, y bueno, pues que alguno por ahí fuera pues haga la presión que tiene que hacer para que tú estés. Pues muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Claro, Camilo. Bien, pues con las palabras de Camilo Alemán Macías terminamos este canal deportivo por esta noche, estos especiales de verano, y bueno, hoy hemos aprendido un poquito más de lo que es el ayer, el hoy y el futuro, está claro, que ahí lo tenemos con Carla Gil, que ha sido invitada de este programa, junto con Luis Rodríguez, el director del Club Goduro, y con Camilo Alemán Macías, un árbitro internacional, el único que tenemos, y hay que cuidarlo. Señores, gracias por estar ahí, les espero, como no, la semana que viene, aquí, en estos especiales del verano del Canal Deportivo. Hasta siempre.